Señor, abre mis labios. Y flores, su canto y su color, celebran con los hombres.
Benditas son tus obras, Señor. Vosotros un agua pura.
nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aparezca el supremo pastor. Recibe la corona de gloria que nos será chica. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Oh,
Oremos a Cristo que nos ha manifestado la vida eterna y digámosle confiados, que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Pastor eterno, contempla con amor a tu pueblo que se levanta ahora del descanso y aliméntalo durante este día con tu palabra y con tu Eucaristía. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. No permitas que seamos arrebatados por el lobo que devora o entregados por el mercenario que huye, sino haz que escuchemos siempre tu voz de buen pastor. Tú que actúas siempre juntamente con los ministros de tu Evangelio y confirma su palabra con tu gracia, haz que durante este día proclamemos tu resurrección con nuestras palabras y con nuestra vida. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Sé, Señor, tú mismo nuestro gozo, el gozo que nadie puede arrebatarnos, y haz que, alejados de toda tristeza, fruto del pecado, tengamos hambre de poseer tu vida eterna. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, asístenos con tu gracia para que llevemos a su más plena realidad en nosotros mismos el misterio pascual que estamos celebrando. Y para que así, los que hemos renacido en el bautismo, demos frutos abundantes de vida cristiana y alcancemos finalmente los goces de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, ¡gracias!
Virgen María, aleluya. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa que ofrecemos todos los días, el venerable Colegio de Canónigos de esta Basílica, junto con los padres capellanes, los diáconos, la ofrecemos antes que nada por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. Hoy recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de la familia Sánchez Drasdo, Albuerne y las familias invitadas. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le pide. También se unen a nosotros los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. También hoy le agradecemos a nuestro Señor los 6 años de ordenación sacerdotal aquí, de nuestro hermano, el padre Arturo Andrei, que nos ayuda aquí como ceremoniero en la Basílica y en otras tareas de la pastoral profética. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, que por esta solemnidad de la Pascua proporcionas al mundo el remedio que necesita, prolonga tu misericordia en favor de tu Iglesia, para que el culto que te rinde en el tiempo le aproveche para la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Contemos los maravillos del Señor. Aleluya. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Y con del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, también conocen a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Quien puede cerrarse a la salvación es uno mismo, rechazando la oferta que Dios nos hace. No podemos marginar a nadie, incluso aun cuando pareciera que está al borde de la condenación y estuviese empecinado en la herejía o en el pecado o en el vicio. Hemos de ser como el buen pastor que busca a la oveja descarriada hasta encontrarla y lleno de alegría la carga sobre sus hombros y la lleva de vuelta al redil. Y esto no solo es para los sacerdotes, es para todos nosotros que somos bautizados. Tenemos un deber de ayudar a aquel que se ha descarriado a encontrar el camino de regreso al Padre. Cuando alguien desprecia el anuncio del Evangelio y la aceptación de la fe en Jesucristo, tal vez dirijamos nuestros pasos hacia la gente de mejor voluntad, pero esto no puede dispensarnos de seguir esforzándonos para que el Señor sea conocido, aceptado y amado por toda clase de personas. Aun cuando San Pablo indica que puesto que los judíos han rechazado la vida eterna, se dirigirá ahora a los paganos, escucharemos más adelante otros momentos en que San Pablo vuelve a anunciar a los judíos el nombre de Jesús y en una de sus cartas se angustiará diciendo que preferiría verse convertido en una maldición y en un condenado
con tal de que se salven los de su raza. Mis queridas hermanas y hermanos, la Iglesia que somos nosotros los bautizados, no puede centrar el anuncio de la fe solo a los pequeños grupos o pequeñas comunidades que ya estén respondiendo a la fe y haciendo mucho ruido, halagando así el oído de los pastores. Es necesario volver la mirada hacia los paganos, hacia los pecadores, hacia los herejes, aquellos que han abandonado la fe, habiendo un día sido bautizados y participado con nosotros de la misma fe. Es necesario atraer a todos para que se pueda formar un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor, Cristo Jesús. En el Evangelio escuchamos que Jesús, el Hijo de Dios, que procede del Padre, es el único que nos puede revelar, dar razón de quién es el Padre. Jesús nos ha hablado de Dios con un lenguaje humano. Lo que nos ha dicho de Dios no lo ha pronunciado solo con los labios, sino con sus palabras y su vida misma. En razón de estar Él en el Padre y el Padre en el Hijo, Jesús hace las obras que le ve hacer a su Padre. Quien contempla la obra del Hijo está contemplando la obra del Padre. En esto conocemos el amor que el Padre Dios nos tiene, en que envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por Él. Nosotros que somos la Iglesia, la esposa de Cristo, al continuar la obra de Dios en la historia, nos convertimos en instrumentos mediante el cual o los cuales Dios sigue salvando a toda la humanidad. No fuimos llamados a vivir unidos a Cristo en alianza de amor eterno para luego convertirnos en destructores o en condenadores de los demás, sino para ser motivo de salvación para todos. Y esto brota no de nuestro corazón humano y frágil, sino de nuestro pertenecer unidos como miembros de un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, mediante el cual participamos de un mismo Espíritu que nos une y nos convierte en testigos del Señor y en instrumentos de su salvación para todos los hombres. Esta mañana, reunidos aquí, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, Cristo nos reúne en esta Eucaristía, pero para que vivamos la unidad. Su palabra no puede convertirse en motivo de división para quienes le escuchamos. Solo cuando la palabra de Dios es escuchada e interpretada al margen del Espíritu, es que se crean los conflictos y las divisiones. Cuando contemplamos la vida como una carrera en la que hemos de conquistar una corona inmortal ante las exigencias, la disciplina y las renuncias, muchos pueden cansarse y abandonar pronto su esfuerzo por lograr aquello que pretendían, o antes de iniciar la carrera, abandonar todo esfuerzo y retirarse. Ante las exigencias de Cristo, muchos dieron marcha atrás. Otros se retiraron apesadumbrados, a pesar de haber manifestado al principio buena voluntad. El Señor nos pide perdonar, amar sin fronteras, proclamar su nombre aceptando todos los riesgos del anuncio del Evangelio. Nos pide que no seamos mediocres, que no nos quedemos en palabras y discursos llenos de ciencia humana. Nos pide poner los pies sobre la tierra y trabajar a brazo partido, tratando de lograr que el reino de Dios se haga realidad entre nosotros. Ante lo exigente del amor verdadero hacia Dios y hacia el prójimo, muchos pueden hipócritamente tratar de hacer convivir su pecado y su cobardía
con una respuesta tibia al Señor, pensando que son gratos a Dios porque le cumplen asistiendo a misa, orando. Muchos podrán hacer a un lado su fe para poder continuar siendo unos malvados y unos destructores de la vida. Hermanas y hermanos, Dios espera de nosotros el compromiso de la fe, que se demuestra no solo con palabras o con actos de piedad y de culto, sino con las obras de la vida diaria, amando, comprendiendo, socorriendo, perdonando, dando finalmente nuestra vida por los demás al estilo de como Cristo nos amó a nosotros. Solo así podremos decir que los demás conocerán a Dios, no porque les hablemos de Él, sino porque se lo manifestamos desde nuestra propia vida unida a Cristo, el Hijo de Dios. Que este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de que meditando las palabras de su Hijo las comprendamos y como María las pongamos en práctica de tal forma que viendo los demás nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Dios y Padre que está en los cielos. Que así sea. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes y con un solo corazón y una sola alma, oremos los unos por los otros diciendo, Dador de la vida, escúchanos. Dador de la vida, escúchanos. Por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos. Lo de la vida, escucha. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Por todos los niños de nuestra ciudad y de nuestro país que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana, que renovarán y penetren el sentido de los sacramentos que empiezan a recibir. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Por los peregrinos de la familia Sánchez, Darzo, Alburne y familias invitadas. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio del Sembrador, de California y del Bajío. Oremos. Dador de la vida, escúchanos. Oremos también por nuestro hermano, el padre Arturo Andrei, para que el Señor le conceda una verdadera fidelidad en el ministerio que desde hace 6 años le ha encomendado. Oremos. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María de Guadalupe, concédenos abundantemente los bienes que hoy te hemos pedido, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Los sofranos de tus dones.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Oh.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos a todos ustedes aquí presentes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos, enfermos, que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios omnipotente y misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares.